casi en un lado. Yo estaba casi en un lado y el hombre que lo mató era un catireto atado, pelo por un guayacán que lo tenía encubierto y le dio una puñalada cuando estaba descuidado. Kirpa que estaba tocando, Kirpa que estaba tocando un golpe a barajuta. Un golpe a barajuta por culpa de un criminal que hay en el salón hincao, con el arpa entre los brazos tocando un seis numerado. Paró de bruces la cuerda porque estaba de allá. Pero estaba paloteado y en la primera refriega también salió puñaleado. Después se volvió a meter con furia de hombre bestio y con la punta del pie de baloto desarmado. El hombre salió corriendo, el hombre salió corriendo y lo atajó un alambrado. Y lo atajó un alambrado, entonces pidió perdón cuando salió arrinconado. Tenía que pagar con sangre al hombre que había matado. Llanura, Parma y Sabana se quedaron en luta. El Castillo había jurado, dicen que para una moza que Kirpa le había quitado. Kirpa tocaba y cantaba y era muy enamorado. Y en todo este batalla no nació otro más nombrado. La noche que lo mataron, la noche que lo mataron, lloraba estar más pintado. Lloraba estar más pintado, las mujeres y los hombres ellos estaban abrazados. El cielo cambió su luto de resplandor en lunao. Y cuentan que se atrevió el sol, salió encapotado.